¿Cómo están, amigos? Aquí estamos con Justo Díaz una vez más en este programa Tres Puntos, que ya lleva su buen tiempo en el aire, en el espacio virtual. Y bueno, siempre una alegría partir con algún video que nos presenta Justo Díaz desde Sydney. ¿Cómo está Justo? Hola Mario, hola a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, a quien le corresponda. 20 grados en Sydney. Nos olvidamos hablar del tiempo. Sí, oye, y 20 20 grados en grados, Sydney. ¿y por qué Sí. estás con chaqueta tú? Y para la cuestión de la elegancia, yo te vienes con sombrero y con chaqueta, dije, bueno, hoy me voy a poner elegante para el programa, ¿no? Para poder estar al Sí, nivel. sí, sí. Te No, hiciste un no. peinado de los Superman, sí, ¿eh? No, es que yo tengo un pelo bastante anarquista, digamos, ¿no? Y va donde quiere. Me cuesta. Tendría que usar gominas para que se me Bueno, a quede en Gardel le algún lugar. Este, funcionaba. por eso, a Gardel le funcionaba, pero a mí no. Pero volviendo a la temperatura, no, acá en esta habitación no hay 20 grados, acá está un poco más fresco. Si el programa entra en calor, me lo sacaré, pero por ahora lo tengo puesto. Y tenemos 1.284 enfermos por el COVID. Esas son mis novedades de Australia. Ah, y otra novedad que tenemos de Australia es que Australia ahora va a hacer negocios submarinos con Estados Unidos. Exactamente, atómicos. Y va a construir, creo que son 8 submarinos de propulsión atómica. Así es. Y tenía un contrato firmado con Francia. Y ahora se va a deshacer de ese contrato, va a tener que pagar compensación. Está muy complicado acá. Hay mucha gente que no está contenta, no solo por la cuestión guerrerista, ¿no? Y de provocación que significa armar submarinos atómicos acá en la región, sino también no sé, los submarinos van a estar en 10 años, No, 15 y el años, creo. gasto también, el gasto por la Por economía. supuesto, acá no tienen dinero para pagar las pensiones y los desempleados, y tienen dinero para meterse en provocaciones guerreristas a los chinos. Así que eso es una cuestión que está en las noticias, ¿no? Ayer fue cuando hicieron. Sí, claro, ha estado en las noticias en todo el mundo, en realidad. Bueno, ahí está. Yo creo que es un llamado de atención. O sea, No, no que es un yo. llamado de atención, que es para llamar la atención. Yo creo que voy a renunciar a mi nacionalidad y voy a ir a tirar las medallas por la cabeza a la embajada. ¿Tantas medallas tienes de Australia? Bueno, eso es una novedad. La otra la podemos hablar después de Bari, ¿no? Porque estamos en septiembre, que es un mes bastante importante para ustedes, Así ¿no? es. Por varias razones. Bueno, ¿Por qué es no vemos un? importante en muchas partes del mundo, en realidad, ¿no? Claro, sí, bueno, Es la independencia de México, es el 11-9 de Estados Unidos. sí. Bueno, aquí vivimos el 11-9 también nuestro, y tenemos las fiestas patrias, los chilenos, que se vuelven locos, nos volvemos. Yo Sí. no, porque ya estoy hecho un ermitaño. Curado de espanto. Sí. Invítanos a viajar por alguna parte. Bueno, este es un video que hice con fotos de Bari. ¿Se acuerdan de Nicola de Bari? Sí, claro. ¿Era de Bueno, Divari? creo que sí, por eso le decían Nicola Nicola era de de Bari. Divari, no sabía eso. Claro, entonces Bari es uno de los puertos donde llegan los barcos que vienen de Grecia, pero yo el año pasado, o el anteaño, ya ni sé, estaba en Sicilia y volví a Roma por Bari, porque quería conocer. Y es una ciudad preciosa, tiene un casco antiguo precioso, precioso, precioso. Y lo que hice es un videíto con mis fotos, y creo que en ese video usé una música.
Ahora no estoy seguro si es una música que grabé en la calle o una música que hice cuando estaba probando el programa este que uso para grabar ahora, el GarageBand. Después de que lo escuchemos, te voy a decir cuál usé. Pero van a ver lo que es Bari, lo bonito que es Bari. Vamos. Deserte silencioso, un'ultima carrozza scivolando se ne va, il fiume scorre, frusciando sul cuore, la luna splende in cielo, dorme tutta la città, solo va, un uomo in fretta, ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la carabina nell'occhiello. Un candido gilet, un papillon di seta blu, s'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico da sé, non si sa da dove viene, né dove va. Mai sarà quell'uomo in fretta. Bonui, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che era andato se ne va. La la la. La la la, fatemi sentire! La 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 la, sbiancati, eh! La 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 la, è giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo svanirà. Sbadiglia una finestra su fiume silenzioso e nella notte bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un fra. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare se ne scende lentamente verso i ponti, verso il mare se ne va. Di chi sarà? Chi sarà quell'uomo in fretta? Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa prima e unico suo amore. La la la, e poi vi voglio sentire. La 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 la, le mani, la 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 la, così, così, la 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 la, fatemi sentire, la 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 la, che domenico di lassù, la 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 la, ci sente, la 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 la, la 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 la, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Un puerto muy importante, y la música es una música que grabé en la calle de un cantante que estaba cantando una canción que a mí me encanta, que en una época inclusive canté, que es El hombre del frac o El viejo frac, que cuenta una historia muy triste de un hombre en la noche, y creo que es una historia verídica de una persona que se suicidó alguna vez. El viejo frac de Domenico Modugno. Como música de fondo del video de Bari. Ahora Así. sabemos de dónde viene Nicola. Exacto. Nicolás. Viene de Bari.
Claro. No, nunca lo subimos en realidad. Recién nos acabamos de enterar, muy bien. Preciosa la foto, justo, realmente. Un lugar medieval, sí, ¿no? Sí, Muy lindo. espectacular, espectacular. Bueno, estábamos hablando de septiembre y de la importancia que tiene septiembre, sobre todo en Chile, ¿no? Si bien es importante en todo el mundo, como vos decías. Y yo quería mostrarles una noticia que salió en el diario El Español de acá. No sé si se puede leer. ¿Se Sí, puede leer? perfectamente. Bueno, ha salido a la luz ahora, si bien mucha gente pensaba que era así. O sea, ¿cómo se implicó el gobierno australiano en el golpe de Estado al gobierno Salvador Allende, ¿no? Porque Australia siempre pasó como haber sido un gobierno muy generoso que acogió a los exilados, ¿no? Mucho exilado chileno terminó en Australia. Gracias a eso nos conocimos, Mario, porque en realidad el ambiente en el que nos movíamos era un poco el ambiente de los exilados, no solo argentinos, chilenos, uruguayos, después vinieron los salvadoreños, mucha gente. Y en ese ambiente fue que nos conocimos con Mario. Y Yes. es interesante cómo este gobierno tan benigno que aceptó a toda esta gente que venía escapando, ¿no? Arrancando de la violencia de Pinochet, fue de alguna manera el que ejecutó las actividades de la Central de Inteligencia de Estados Unidos en Chile. Y todavía no se sabe si en el resto de América Latina, porque el golpe de Chile fue un plan establecido con todo el cono sur de América Latina. Así que eso es la noticia y me alegro mucho que el diario El Español en Australia lo haya publicado. Salió en la radio CBS y no sé en cuántos medios ha salido. ¿No? Se está Bueno, desclasificando el material. ¿Sí? sí, esas son acciones de ASIO, ¿no? Que es Es otra el servicio de organización. secreto equivalente a la CIA. Sí, es otra organización. Creo que se llama ASIS. Ah, ¿ASIS? sí. No puede ser. Sí, ISIS. el ASIO también existe acá, pero es muy interesante. Bueno, acá hay un académico, el doctor Clinton Fernández, que era un analista de inteligencia del ejército australiano y profesor de estudios políticos e internacionales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, donde vos enseñaste, Mario, también en una época. New South Wales, sí. Sí. Dice que la CIA le pidió ayuda a Australia. Y que el primer ministro McMahon del Partido Liberal autorizó la operación en diciembre de 1970 para abrir una estación secreta de ASIS, Servicio de Inteligencia Secreto de Asis. Australia. Sí. Eso. Y bueno, y esa es la noticia, ¿no? Que es muy triste porque refleja el mundo o sea, que la comunidad de las naciones está muy corrompida por todo este tipo de maquiavelismo, ¿no? O sea, si uno tiene poder y está en el lado de los buenos, porque se suponía que Allende estaba del lado de los malos en la Guerra Fría, un país tiene derecho a meterse adentro de otro, desestabilizarlo y causar la muerte que causó, porque la cantidad de muertos, de torturados, desaparecidos que causó esa maniobra en la que Australia estuvo involucrada, realmente es bueno, súper triste, ¿no? Súper, súper mala, ¿no? O sea, nos cuestiona mucho el concepto de las Naciones Unidas y la no injerencia, todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa era la Claro, novedad que pues. quería comentar. Sí, claro, es algo muy impactante, sobre todo para las personas que alguna vez vivimos en Australia y también conocimos la supuesta solidaridad con Australia, pero hay que entender también el contexto histórico. Esto es en el marco de la Guerra Fría. Australia en esa época todavía necesitaba una cantidad importante de inmigrantes para reactivar la economía.
porque los australianos ya no estaban queriendo hacer los trabajos demasiado, había demasiado trabajo, había un impulso de la economía muy fuerte a nivel de fábricas, de ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que seguía el tema inmigratorio con su propia maquinaria, digamos, pero por otro lado, estaba la Guerra Fría y tenía que trabajar con los aliados, que sus aliados naturales son Estados Unidos y ¿cómo se llama? Y Gran Bretaña, y en buena medida Canadá también, Sudáfrica, no sé, y los israelitas que son, que siempre están ahí, ¿no? Son que fabrican las armas en realidad. Además, bueno, no nos vamos a ir contra eso, porque tengo algunos amigos de origen israelita que se pueden, son muy sensibles los israelitas, fíjate. Se toman muy a pecho las cosas que uno dice. Es curioso eso. Bueno, es Oye, el sí, problema de vivir perdón. en una tierra que les pertenece a otros, ¿no? Bueno. Es claro, por supuesto. Ese es Ese el problema. tema. Ese es el gran tema. Bueno, pero volviendo Oye, a la. bueno. Yo quería contar una anécdota. Ya, no, no un chiste. No, 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 no. Los chistes a veces se cuentan, a veces no se puede contar. Cuando yo viví en Tierra del Fuego, yo viví 2 años en Tierra del Fuego. O sea que yo conocí a muchos chilenos que llegaron arrancando, como dicen ustedes, escapando de la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero también conocí a muchos hippies, gente de esos viajeros de Estados Unidos que un día decían en la casa que iban a comprar cigarrillos y terminaban Claro. en Tierra del Fuego. Y entre ellos conocí a un holandés muy simpático, a un estadounidense y a un australiano. O sea, el primer australiano que conocí lo conocí en Tierra del Fuego. Y me acuerdo una anécdota que contaba el australiano este, ¿no? Que había estado en el sur argentino, o sea, en el sur norte de Tierra del Fuego, pero todavía en el sur, en Santa Cruz, por ahí, y se había encontrado con un chileno. Y que este chileno le decía, tú eres yanqui, huevón, tú eres yanqui. Y él decía, no, no soy yanqui. En su acento le diría, no, yo soy australiano. Tú eres yanqui, huevón. Tú has matado a mi presidente, huevón. Y claro, cuando él nos contaba. Bueno, Estoy dale. tratando de acordarme de la historia. ¿Y cómo imito al australiano? La cuestión es que el australiano este nos contaba su tragedia, ¿no? Que él, que no tenía nada que ver con Estados Unidos y que obviamente no tenía nada que ver con el golpe de Estado, era acusado de haber matado al presidente de Chile cuando él estaba viajando por América Latina, de alguna manera por una simpatía con las Américas, con el tercer mundo, ¿no? Y a nosotros, obviamente, a pesar de la tragedia, nos causaba gracia, ¿no? Este australiano que se quejaba de que lo acusaran de ser yanqui. Pero lo interesante es que ahora, con estas novedades que tenemos, sí, en realidad él era responsable, así como lo hemos sido todos, como lo somos todos, por el solo hecho de vivir acá, somos responsables de lo que hace el gobierno de acá, aunque no A lo votemos mejor al. era peor, a lo mejor era espía. Capaz, capaz que era espía. Yo después lo encontré en Perth cuando llegué y era un maestro, vivía en Perth, me atendió muy bien toda la onda, pero. Y me acuerdo que su historia era muy graciosa, de este hombre que lo acusaban de haber asesinado a un presidente, que eso también es otro hecho muy importante. O sea, la consecuencia del golpe de Estado resultó en el magnicidio de Salvador Allende. O sea, eso Claro. es una responsabilidad muy, muy grande, no solo, o sea, para un país, ¿no? Haber intervenido en el magnicidio de un gobernante de otro país, es muy, muy importante eso, muy fuerte. Bueno, esa era la anécdota que quería contar y lamento haber invitado a este personaje como peruano, pero me acordaba de cómo contaban la historia, ¿no? No, yo sé otra historia que también me contaron en Australia.
que andaba un australiano recorriendo América Latina con su mochila, por supuesto, y se había encontrado con un campesino en algún lugar de Centroamérica, y el campesino le había dicho: ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? Y el australiano no lo entendía al principio, pero al fin dice: Ah, ¿de dónde soy? Dice: ¿De dónde es? Y le dice con su buen acento australiano: From Australia. Y el campesino lo queda mirando y le dice: ¿De cuál estrella? Bueno, ya. De una fugaz. Bueno, Oye, ¿qué? bueno, eso hoy en particular en Chile, pues todavía no son las 12 de la noche, se cumplen 48 años de la muerte de Víctor Jara, del asesinato de Víctor Jara, que fue un 16 de septiembre de 1973, a consecuencia de todo lo que decías tú justo. Porque, y septiembre, bueno, yo creo que deberíamos dedicarle, para seguir hablando de septiembre, deberíamos dedicar una canción a Víctor Jara, que tenemos por ahí, o escuchar una canción de Víctor Jara, ¿no? ¿Qué es lo que nos tienes para Te recuerdo, ofrecernos? Amanda. Te recuerdo, Amanda. Me parece muy significativo. Tú Esta sabes es del que te concierto. recuerdo, Amanda, me recuerda cuando yo estaba en el colegio, que esta canción se llamaba originalmente, y ojalá alguien me discutiera en algún momento, pero yo la recuerdo que cuando la anunciaban en los rankings de la radio, ¿no? Esto es antes de la Unidad Popular, y había grabado esta canción Víctor Jara, se llamaba 5 minutos esta canción, pero justo apareció en el ranking una canción italiana que se llamaba Cinque Minuti, y después se llamó Te Recuerdo, Amanda. Escuchemos a Víctor Jara, Te Recuerdo, Amanda. Perdón, tú te interrumpí, justo tú ibas a decir No, algo. no, algún chiste, iría a hacer algún comentario humorístico, pero déjalo ahí. No. Escuchemos, te recuerdo, Amanda. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora. De eso que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, yo conocí a Víctor Jara, que no lo conocí personalmente, lo conocí en Ushuaia, que nos llegó un disco de Piero con la canción esta, Te Recuerdo Amanda, ¿no? Y después fue cuando empecé a buscarlo, el material de él directamente, pero la primera impresión que tuve de Víctor Jara fue a través de un disco de Piero. Oye, sí, bueno, yo soy más cercano al mundo de Víctor Jara, al barrio. De hecho, Víctor Jara fue el mismo colegio donde yo fui, al colegio Ruiztagle, que está en el mismo barrio. Su familia era el mismo barrio donde yo crecí. Los viejos de la Cueca, ¿no? Hernán Núñez, el Bauchita, que eran de Estación Central en su época, conocían a toda la familia, la señora Amanda, don Manuel. La señora Amanda tenía una pensión, dicen que, y daba almuerzos. Y don Manuel fue lechero en alguna época también. Y el hermano, que vivió, no sé, hasta hace poco, me imagino, que Charagua se llamaba el hermano de Víctor Jara. Víctor. Del barrio Estación Central, que es donde yo crecí. Es el mismo colegio donde fui yo y donde fue Hugo Moraga, también, que éramos compañeros de curso, ¿no? Y muy parecido al que fui yo también, ¿no? Sí, también, de la misma congregación. La diferencia es que el colegio al que nosotros fuimos, fíjate, yo creo que era un colegio de esos trabajos que hacen los curas, ¿cómo se llama? Sociales, digamos. No era el colegio Sagrados Corazones caro, porque hay un Sagrados Corazones que todavía existe, donde estudió Jaime Guzmán, nada menos, el que escribió la Constitución de Pinochet. Un colegio creado por misioneros de la misma congregación, el hermano Policarpo y todo eso, pero era un bonito colegio, era uno de los buenos colegios del barrio, tal vez el mejor. Pero, claro, ahí estudió Víctor Jara y estuvo a punto de ser, o creo que fue, seminarista por un periodo, porque obviamente que a los seminaristas los agarraban de ese colegio, no de los otros, ¿no? Lo mandaba al seminario. En fin, pero Víctor Jara siempre en la memoria y naturalmente dejó una huella tan importante en el teatro, en la música. En el teatro era un director teatral, en la música, en su compromiso político, en la poesía. Yo siempre he pensado que Víctor Jara, si hubiese sobrevivido a esta tragedia de Chile, hubiera sido un cineasta. Fíjate. Y eso nos lleva, fíjate, a una circunstancia que han sucedido muy importante en la última semana, justo aquí en Chile.
porque fue por primera vez esa película que hemos visto tanto con los que hemos vivido en el extranjero, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, fue por primera vez exhibida en la televisión abierta, en la televisión. Bueno. Entonces se ha creado una batahola de tal nivel que uno de los auspiciadores, que es un auspiciador importante en Chile, que tiene una cantidad inmensa de marcas, le retiró el auspicio a ese canal por haber dado esa película. No los voy a mencionar porque es hacerles publicidad, pero sí puede ser, o sea, no tengo el más mínimo empacho en decir que son los hijos de puta. Hay una campaña también en contra de ellos ahora en el internet de que no les compren los Sí, productos. claro, no hay que comprar, pero no los vamos a mencionar. La gente sabe quiénes son. No, es interesante. Y también es interesante que en esa época a Patricio Guzmán no le dejaban entrar la película a Chile para filmar y se la trajo o se la mandó un cineasta francés, que había como un Claro. bloqueo, había como un bloqueo. Bueno, el film también tuvo que salir de Chile, pero la película Virgen entró también medio clandestina a Chile, porque no, obviamente no había interés en que se supiera el mundo lo que era un proyecto socialista de alguna manera exitoso, ¿no? Claro. Sí, Y sí, su sí, sí. consecuencia, ¿no? Bueno, una de las cosas por las que escuchaba una periodista, Mónica González, una periodista muy emblemática de la izquierda en Chile, que tiene un programa de televisión ahora en el mismo canal al que le han retirado el auspicio, estos que hacen pastas, ¿no? Hacen espaguetis. Decía que sentía un respeto profundo por la figura de Salvador Allende, porque Allende, a pesar que le buscaron por absolutamente todos lados, no encontraron que se perdió durante el gobierno de Allende ni un solo centavo. Ni Allende hizo ningún arreglo económico que le favoreciera. Y entonces eso significa que la corrupción, ¿no?, partió con la dictadura. Y la corrupción partió con las cuentas de Pinochet en diferentes bancos del mundo y en paraísos fiscales. Es algo muy, o sea, que habla muy claro de lo que fue, ¿no? No, De lo que aparte, su transparencia la llevó hasta el final. O sí, sea, claro. otro gobernante hubiera dicho, bueno, está bien, me entrego el gobierno, no puedo combatir contra ustedes, métame preso y después me voy del país. Sin embargo, él no, sentía la obligación de llevar su compromiso con el pueblo chileno hasta el final y lo llevó hasta el final, ¿no? Que habla también de su honestidad. Sí, la consecuencia, indiscutible. Sí. Bueno, Andrea Vargas dice, ¿cómo sigue tocando el alma la canción de Víctor? Un artista que trascendió en el teatro, el tiempo, a un país. Creo que él es uno de los mejores ejemplos que son los artistas los que sostienen al ser humano. En fin, en la memoria siempre Víctor, saludos, queridos. Así es, en la memoria siempre Víctor. Yo publiqué una cosa en Facebook hoy día con unos versos de Víctor Jara de una canción que siempre me emocionó y que es, bueno, los versos son: ahí, hermano, ahí bajo la tierra, no estás dormido, hermano compañero, tu corazón hará brotar la primavera. Bueno. Es una canción que le dedicó a un muchacho que murió en la calle en una marcha, ¿no? Que lo mató la policía. En fin. Bueno, pero también hablando de consecuencias, hablando de Salvador Allende, la misma consecuencia de Víctor Jara, ¿no? Sí, claro. Que él murió peleando hasta en su campo artístico, peleando, haciendo canciones
y cantando. Es un consecuencia total, me parece a mí, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mira, resulta que estas cosas, bueno, le acaban de poner a una avenida bastante importante, la Estación Central, que precisamente pasa por el colegio ese que te estaba hablando a ti, que se llamaba Avenida Ecuador, le acaban de poner Avenida Víctor Jara, muy reciente, hace Muy bien. una semana o dos, sí, para Muy que bien. veas cómo crece el cantor que No sé, no sé, realmente no sé nos Víctor inspira. Jara, pero hablando de lugares públicos, me acuerdo que estaba en París caminando cerca de la Torre Eiffel el año pasado con mi hija y llegamos a una plaza Salvador Allende, ahí en París, una plaza importante, o sea, Sí. que el mundo de alguna manera sabe reconocer cosas que a veces nosotros no reconocemos, ¿no? La importancia que tuvo Salvador Allende y bueno, y también Víctor Jara en el contexto universal, no solamente en el contexto de Chile. Fíjate, Gonzalito, que dice Carmen Gloria Estudillo, que es una gran amiga mía, se corta la señal. Tendría que preguntarle a Carmen Gloria si está en Chile, porque las últimas fotos la vi que estaba en Europa. A lo mejor se corta la señal por allá por Europa, pero no, pero acá no lo sé. Pero ninguna otra persona ha dicho eso, ¿no? Que se corta la señal. Vamos con música tuya, justo, levántanos el ánimo. Puse una canción, como estoy haciendo esa secuencia de música urbana con charango, que la semana pasada había puesto las de Fito Páez. Esta Sí. semana puse una de Miguel Cantilo, que era del dúo Pedro y Pablo, que quizás en Chile los conozcan por La Marcha de la La Bronca. marcha de la bronca. Sí. Bronca cuando na, 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 na. Sí. Y claro, estuve tentado a hacer la Marcha de la Bronca, que es la más conocida, o hacer Catalina Bahía, que también es muy conocida. Sí. Pero al final decidí hacer ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y Preciosa. es una canción preciosa. No sé si mi versión lo será tanto, pero sí es una canción preciosa. Y bueno, hice esta canción. Y de nuevo, son canciones que hago casi para este programa, porque la terminé hace 2 días. O sea que viene como el pan recién salido del horno. ¿Dónde va la gente cuando llueve? En mi versión con charango, etcétera, y con mis dibujos. Oye, no, retiro lo dicho, no nos va a levantar mucho el ánimo con esa. Pero es una bellísima canción. Gracias, vamos. Una lluvia cae lentamente y te lloran las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver. Buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Peso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde
que no tienen lugar. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde la señora de arpillera? ¿Dónde el chico del harapo y arrabal? ¿Dónde los profetas de botella? Una chimenea fuma su paz sobre la terraza que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña de sol. Ves que todos corren, pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde van aquellos que no van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Bueno, esto fue mi versión de ¿Dónde va la gente cuando llueve? De Miguel Cantilo. Los dibujos y los instrumentos y todo mi juego pre-tres puntos, porque lo terminé especialmente para el programa. Bueno, hablando de ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Por qué no hablamos de las cenas solidarias, Mario? Claro, se me dio vuelta el teléfono. Las cenas solidarias, esta iniciativa del... Ahí de, sí. Darle de la chimenea, de darle de comer a la gente en situación de calle. Sí, yo y creo tenemos... que, mira, en esta oportunidad va a presentar el video de las cenas solidarias un personaje muy querido, por lo menos por mí, yo lo conozco muy bien, que es Otilio Castro, ¿no? Que es Otilio Castro es un actor muy conocido. No sé por qué no me veo, pero me escucho y ya con eso basta. Bueno, entonces, veamos el video de las cenas solidarias. Bueno esas eran las cenas solidarias, ¿no? Con dibujos tuyos, justo. Sí. Que se acuerden que donar 1,000 pesos, que cada donación de 1,000 pesos asegura a una persona en situación de calle una cena caliente. Gran iniciativa. Que también se puede hacer desde Australia o desde cualquier lado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, aquí dice Andrea Vargas Aguilera, que siempre nos ve, es nuestra fiel seguidora del programa. La versión de Mario del Derecho de Vivir es mortal, para que veas tú. Bueno, tenemos que pasarla. O te la toco al tiro, así, de inmediato. Bueno, dale. Te,
Tú sabes que la versión que yo hago justo es una versión que hacía Héctor de Santiago. Héctor de Santiago, que la había aprendido en un amigo mexicano, por supuesto, ¿no? En los años 70, y que la había aprendido de un músico mexicano allá en Ciudad de México. Y bueno, él la tocaba en ese estilo y yo en realidad he hecho muchas, o sea, tengo muchas grabaciones del tema, pero siempre lo he tocado con esa versión que no es la misma de Víctor Jara, pero es bonita, tiene como un aire de vals también. No sé si te acuerdas, Mario, pero le hemos tocado con vos esa canción en los comienzos de Papalote. Sí, Esa claro. misma versión. ¿Era mi mayor? No, era la menor Re7. Ah, ok. Sí. La menor 7 El y derecho. Ok. No, no, me estoy acordando de otra entonces. Pero sí, la tocábamos con vos en los comienzos de Papalote, esa canción. Con tu mira, te la voy arreglo, a obviamente. mostrar en una guitarra vieja por aquí que hay de mi padre que o sea. De Héctor de Santiago, que te acuerdas que le gustaba mucho el bossa nova al Sí. Héctor, ¿no? Entonces como que tenía un aire ahí. Oye, justo después de las cenas solidarias, hoy día vamos a escuchar música de Gonzalo, ¿no? Porque la última vez cuando se fue a Nueva York, tú te debes acordar que nos dejó como primer tema, sin haberlo anunciado, y nosotros tuvimos que presentar, bueno, ni siquiera, porque lo teníamos grabado, tú escribiste abajo, esta es una canción de Gonzalo Jara Buroto, Ah, yo claro. sí, lo Como consideré una comentario. alta irresponsabilidad no haberle puesto el nombre por lo menos, ¿no? Es como ocultarse tras las sombras. Así que yo le pediría que ponga una canción de él, que la empiece a buscar desde ya, esta noche. No sé si puede, pero bueno. Bueno, 11 de septiembre, que fue una fecha muy importante en los años 70 para los chilenos, también en los 2000 fue una fecha importante en el mundo, en Nueva York en particular, ¿no? Las Torres Gemelas. Tengo una muy buena foto yo, debería habérsela mandado, pero ya no la hice, está en Instagram en todo caso. Estoy en Brooklyn, el 85, en una azotea de un edificio de Brooklyn. Estoy así con, ¿no? Así con toda la pachorra. Y tengo al otro lado del Hudson River las Torres Gemelas, weón. Es una muy buena foto, sí. Bueno, la próxima semana se las mostraré. Bueno, Pero yo no tuve nada que ver con eso, ¿eh? En todo caso. Eso fue el okay. 85. Y lo de las Torres Gemelas, que es algo muy trágico por lo demás, fue el año 2001.
Sí. También, bueno, se cumplen 20 años, entonces ha habido homenajes y saludos, un recuerdo, ¿no? Muy fuerte para la gente, sobre todo la gente de Nueva York y la gente que estaba en ese momento en la isla de Manhattan. Lo que pasa es que las imágenes son tan poderosas, hoy día ya con el desarrollo de la tecnología, del audiovisual, son... Pero las teorías conspirativas, ¿no? Ese es el tema sobre el que nosotros podríamos hablar un poco más en profundidad, porque todavía existen... ¿Por qué uno no confía en los norteamericanos, no? ¿Tú viste ese serial por casualidad? Yo creo que tú no miras mucho Netflix, pero esa... ay, ¿cómo se llama? House of Cards. Deberías verla, House of Cards. Deberías verla. El problema es que el personaje, que era un presidente de Estados Unidos, de esta serie, es un personaje absolutamente corrupto, pero cuando llegó Trump a la Casa Blanca, perdió todo interés porque el tipo era infinitamente peor que el que salía El de la en la tele. serie, weón. Entonces, nadie más vio la serie. Qué cosa más curiosa. Así es. ¿Cómo se llama el actor? Alguien nos tiene que recordar por aquí. Es un actor muy, muy famoso de Estados Unidos que trabaja en... ¿cómo se llama? American Beauty. American Beauty en el mejor acento australiano. American Beauty. Sí. Bueno, yo no puedo ayudar en eso. Sí, pero las teorías conspirativas es una cuestión seria. ¿Cómo? Es ese, Kevin Spacey, sí. Exactamente, Kevin Spacey. Justo te interrumpí. No, estábamos hablando de lo conspirativo y después empezamos a hablar de este actor y de sus problemas con la ley por acoso sexual. Sí, es que Gonzalo Jara Buroto nos llevó para otro lado, realmente estábamos en algo bastante sublime. Sí, escuchemos el derecho a vivir en paz, tocado por músicos de diferentes partes del mundo. Chilenos en el extranjero tocando una canción de Víctor Jara y dedicado a Víctor en el aniversario de su asesinato. Por supuesto. Es muy linda esta versión.
Bueno, esa era la versión del derecho de vivir en paz. Un gran tema de Víctor Jara, acompañado por la guitarra eléctrica de Eduardo Gatti, el de los momentos. Sí. ¿No? Él era el miembro de los Blobs y tocaba la guitarra, bueno, toca la guitarra eléctrica muy bien, Eduardo. Y claro, ese solo de guitarra eléctrica que está en los momentos, en el El derecho a derecho de vivir en vivir en paz. paz. Sí, es de Eduardo Gatti. Oye, justo, bueno, hemos tenido una semana ocupado. Yo debo confesar que he tenido una semana con una cierta depresión porque se me cayó mi computador Mac y dejó de funcionar. Entonces, he pasado llorando toda la semana, no hice afiche porque no sé cómo hacer afiche con este nuevo computador, que es un Dell, y como no es mío, es Dell. No, ese chiste sí que es Entendí malo. el chiste, entendí el chiste. Ese chiste sí que es malo. Oye, Pero tiene entonces arreglo, ¿tiene arreglo computador o no no? lo he llevado a arreglar todavía. No lo digo. Yo creo que tiene arreglo. Oye, yo creo que aquí nuestro control se está descontrolando, nos está distrayendo de la conversación y ni siquiera sale al aire. La gente ni siquiera se imagina que tenemos un tipo imaginario en el oído que nos dice chistes y nos distrae de cosas profundas que estamos conversando. Eso es una cosa muy grave. Bueno, no, estábamos hablando del ordenador. Ya estuvimos hablando del septiembre en Chile y en el mundo, en el resto del mundo. Y ahora estábamos hablando de tu ordenador y las dificultades que tuviste para hacer el postre esta semana. Pero no importa, la semana que viene vamos a estar de vuelta en funcionamiento. Sí, vamos a tener un invitado muy especial, sin duda. Pero tú sabes que en México también celebra el grito de, ¿cómo se llama? Bueno, el grito mexicano, que es famoso, de independencia. Celebra el Día de la Independencia estos días, hace como 2 días, o creo que fue ayer, creo que es el 15. El 15 de septiembre. Los chilenos, fíjate, tenemos una manera muy particular de celebrar yo creo que es un poco una característica muy propia de los chilenos estos aniversarios de la independencia. Porque, bueno, como tú vives en Australia y tú has conocido a chilenos, de hecho nos conocimos allá, por supuesto, tú sabes que hacen unas fiestas en un parque y se ponen unas ramadas que se llaman fondas, le llamamos los chilenos, ¿no? Y eso es impensable, eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Donde hay un chileno, tiene que armar eso, tiene que comer asado, o sea, tiene que comer carne en exceso, tiene que tomar vino o chicha, tiene que comer empanadas, ¿no? Y, bueno, choripán, digo, no, tú eres muy joven, Gonzalo. Mira, el choripán y el anticucho llegó de Perú y el choripán obviamente de Argentina y de Uruguay, ¿no? El choripán no era de acá. Lo que sí era de acá es la empanada chilena y el asado estilo chileno y el costillar y todo eso.
Y eso sí que es parte de la tradición muy fuerte. Oh, el terremoto, no me acuerdes, por favor. Justo, el terremoto es un vino que es parte del proceso, es como un subproducto del vino ya refinado, que se llama, ¿cómo se llama? Pipeño, exactamente, vino pipeño. Qué fuerte, tiene su gusto, un poco a uva, pero es muy fuerte al estómago en realidad. Y eso le preparan, hay un preparado, eso es reciente también, en las últimas décadas. Y se toma aquí en Chile una mezcla de eso con helado, me parece. Con Y helado. helado de piña, sí. Y eso se llama terremoto. Algunos tipos lo toman con popote, con pajilla o con, no sé cómo se llama, bombilla, con bombilla. Y eso ya el colmo, o sea, termináis un vaso y te vais de hocico al suelo, porque, weón, imagínate tomar un trago de whisky con una bombilla, weón. Si eso... Es una cosa natural, es como un terremoto, claro. A falta Aquí, de terremotos. si no hablemos de terremotos, mejor. Me he vivido terremotos en este departamento. Mira, Raquel Canga nos manda un YouTube del derecho de vivir en paz, pero no sé quiénes son realmente. A lo mejor es papalote, pero no lo puedo poner porque va a sonar para afuera. Ya lo vi. Es Hernán con un grupo de gente. Hernán, que lo tenemos invitado y nunca me llama para decir que sí, pues, bueno, pero ya lo tendremos invitado para que cante. El Bueno. derecho a vivir en paz. Hernán. Ah, exactamente. El primer terremoto, o sea, el primer trago se llama terremoto y el segundo es una réplica. Así es. Pero, bueno, yo te debo confesar justo que cuando llegan estas fiestas de septiembre, yo anhelo, y lo digo con todo el alma, haber nacido en cualquier otra parte de América Latina. Y ya me van a acusar, ay, el antipatriota y todo lo cual. No, viejo. Eso es unas fiestas insoportables. Insoportables. Lo único que sí es que a uno le salen peguitas, qué sé yo, para ir a tocar cueca a algún lado. Qué sé yo, esa es la única parte que. Pero igual, la cueca no tiene por qué ser en septiembre, la cueca se puede cantar todo el año, pero se produce una acumulación de cueca en estas fechas, ¿no? Y la Okay. gente se vuelve loca, bueno, etcétera. Ya no quiero hablar más de ese tema. Soy definitivamente antipatriota. Y más encima tenemos que aguantar una parada militar, fíjate. No. Como si fuera poco, tenemos que aguantar, porque el 18 se celebra ya borrachera brutal, con asado y todo eso, y el 19 desfilan los milicos. O sea, el 19 es de los milicos desfilan, qué sé yo, y la gente se alegra, la bandera. Y al pobre niño, yo, weón, lo recuerdo con mucho resentimiento esto, porque yo pienso, ¿cómo le pueden hacer algo tanto daño a la sensibilidad de un niño? Porque cuando elevaban la bandera en estas fechas y ponían la canción nacional y desfilaban los milicos, parece que se me iba a salir el corazón por la boca, era una emoción tan profunda.
O sea, ¿cómo será el lavado de cerebro que uno recibe? Dime tú, no, yo no lo sé, justo. ¿Es parecido en Argentina? Me imagino. Yo no me acuerdo de que me llevaran a ver marchas militares, desfiles militares. No me acuerdo. Sí, yo tuve la desgracia de hacer el servicio militar. Ah, de veras. Así que yo he tenido que no desfilar, pero sí he tenido que seguir un poco el régimen militar. Y realmente es un régimen muy frustrante, ¿no? En donde tratan de alienar a la persona hasta el grado, al último grado posible, porque es una persona que la van a mandar a una guerra a matar gente o a dejarse matar. Así que, bueno, viví ese proceso, lo viví con toda la capacidad que tuve de resistencia, así que no me causa mucho placer ver marchas militares, ni uniformes, ni nada de eso. Pero no me acuerdo que de niño, que de cabro chico, como dicen ustedes, a mí me llevaran a ver desfiles militares. No, no, no. Esto venía en la enseñanza del colegio, ¿no? Y la, el, ¿cómo se llamaba? Izar la bandera los días lunes y cantar la canción nacional. O sea, yo creo que eso en toda América Sí, sí. Latina, me parece, No, no, ¿no? sí, eso también, sí. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que la cantábamos, que la sabíamos, la canción de la bandera. Todo eso me acuerdo, pero no me acuerdo haber ido a desfiles militares como tales. No, yo lo veía por la tele. Es más, todavía lo veo, pero ahora lo veo con odio, es distinto. Mira, acordémonos de don Roberto Parra, que está cumpliendo 100 años, el gran Roberto Parra, hermano menor de Violeta. Y escuchemos una canción de Roberto, una canción instrumental. Ah, no, tiene un pedacito de letra que se llama Nina, está dedicado a su hija menor, que hoy vive en Alemania. Okay, escuchémosla. Bueno, Un problema. parece que hay un problema técnico hoy. Gonzalo está despedido. Estamos igual que Le Luthier, ¿eh? Tú nos dices, pero menos chistosos. Con menos gracia. Iba a decir, ¿están fallando todos los videos o solamente ese, Gonzalo? Pon el otro, pon el de ojos malignos, sí. Bueno, este es un video que grabé en las épocas de Charango Trova y utilicé fotos de La Habana, que es una ciudad que adoro, La Habana, me parece una ciudad bellísima. No solo su gente, la ciudad también. Así que veamos Ojos Malignos, que es una canción bastante antigua, que la cantó Carlos Puebla en su época, y con fotos donde van a ver un poquito cómo es La Habana. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse en ellos. Y como sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. Ay, no me mires,
a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego. Que tu mirada penetrante me deje ciego. Bueno, y esta fue la versión de Ojos Malignos en charango, con fotos y un poco de video de La Habana. Y creo que ahora ya hemos recuperado el video que no pudimos pasar antes, Nina. Entonces creo que es el momento de despedirnos para terminar, sí, claro, con ese video. Entonces, claro. Mario, bueno, felicidades por el mes de septiembre, por la primavera, sí, y todas las celebraciones que... No solo positivas, también los malos recuerdos que trae septiembre en Chile. Y así bueno, acá es. También viene la primavera. En Argentina también la primavera. El 21 de septiembre es ahí, ¿no? O sea, somos afortunados de haber nacido en el hemisferio sur. Porque tenemos estos tres puntos que nos unen. Australia, Chile y Argentina. Tenemos las estaciones en la misma época, ¿no? Sí. Partimos la primavera el 21, claro. El 21 parte la primavera acá. Así que ese debería ser el día que se celebrara con fuerza, el 21 de septiembre. Porque renacen las flores y los árboles. O sea que el próximo programa es el primer programa de primavera. Así es. Volveremos con la primavera. Bueno, entonces, Mario, un placer como siempre. Saludos a toda la audiencia. Saludos a Gonzalo, saludos a ti. Y nos vemos la semana que viene. Y nos despedimos con Nina. Exactamente, de Roberto Parra Sandoval. Roberto tenía dos hijas, la Lala y la Niña. A cada una de ellas le dedicó una canción. Esta es la canción de la Niña.
Thank you.